Cuatro tablas en la funda, chorcito, traje corto, 9 pies, 8 pies, 6'6", 6'1" por si está chico. Nos vamos a Fiji, de aquí a Santiago, Santiago, New Zealand, New Zealand, Fiji. Ojalá que nos toque una ola increíble, compadre, vamos con todo. Bye. 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 Thank you. Llegamos a Fiji por fin, más de 12 horas en el aeropuerto de New Zealand. Son como las 12 de la noche, pero estamos acá. Bueno, Fiji es un lugar que desde hace años quería ir porque obviamente una izquierda perfecta y he visto millones de videos y un lugar que siempre he alucinado que podía ser increíble para mí. Y así fue, empecé a coordinar todo y 3 días antes ya me di cuenta que el sol de verdad era lo que tenía que ser. Parecía perfecto y pasaje de último minuto, uno de los más caros que he comprado en mi vida, yo creo. Normal Red Bull me ayudó mucho con ese ticket. Y era un viaje con harto riesgo porque estaba el campeonato de la SP, entonces estaban todos los pros ahí, había mucha gente y para nosotros poder correr tenían que cancelar la fecha del circuito. Pero era una jugada bien arriesgada porque si no lo cancelaban y hacían el campeonato no íbamos a tener que quedar mirando desde el barco, no íbamos a poder correr nada. Y fueron las olas más alucinantes que he visto en mi vida. Así, no lo podía creer lo grande, lo perfecto, el mar azul, así era un sueño. Nunca había visto izquierdas tan grandes y tan perfectas. Son como esos tipos de olas que de milagro te funciona todo perfecto. Así como dije, ya ni cagando voy a salir este tubo, estoy muy atrás, estaba muy profundo. Y traté de apurar lo más que pude hasta que un momento a otro la ola se abrió y me dejó salir y me pude meter el tubo más alucinante del mundo. Ramon Navarro. Look at the line he's picking. He's so good in big left barrels. And he picked the perfect line. Is he going to get over the middle? Oh, my God. And he comes out. Are you serious right now? I'm thinking we got 2 entries in the double XL. Para mí fue la mejor ola de mi vida y con esa ola yo estaba pagando todo el esfuerzo que he hecho de llegar a Fiji. Y una vez que llegué a Chile no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero tuvimos la suerte y como era el campeonato de la SP lo estaban transmitiendo en vivo. Ese bichito raro es Ramon Navarro, que con 32 años sigue sorprendiendo del que fuese 4 veces campeón nacional y el orgullo de Pichile. Último día en Fiji, de vuelta a Chile. Un viaje increíble, las mejores olas de mi vida. Fiji, impresionante. Ahora el avión rumbo a Nueva Zelanda. Y de ahí, Nueva Zelanda a Chile. 5 días en Fiji que fueron increíbles. Hasta acá desde Fiji, los buscas gigantes, dando vuelta por el mundo buscando las olas más grandes. ¡Yiu!